Hey, bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de Resident Evil 4 Remake. Vamos a empezar capítulo 3. En el anterior vídeo terminamos el capítulo 2 y al final del capítulo 2 vimos a cierta mujer con cierto vestido rojo que no se le veía bien bien, pero todos sabemos que es Ada. Así que vamos a continuar porque eso me dejó como muy hypeada. De hecho, me veis con la misma ropa porque lo estoy grabando todo del tirón el mismo día. He dejado pasar un ratito para descansar, pero es que tengo ganas de seguir continuando la historia, así que vamos allá. Capítulo 3. Tu sangre hace todo el regalo. Con estas siniestras palabras, el formidable enemigo de Leon se desvaneció. Mientras trata de ignorar su significado, Leon continúa con la búsqueda de Ashley. Nido a Cóndor 1. Tengo información sobre el tal Luis Serra. A ver, que me tiene intrigada también. Investigador para Umbrella. ¿Umbrella? Debería haberlo dejado en el saco. Enviaré los detalles. Echa un ojo, pero tu prioridad es Aguilucho. Recibido. Voy de camino a la iglesia. Cóndor 1. Corto. Vaya, vaya, vaya. Vaya a ver. Nombre, Luis Serra Navarro, edad 28, género masculino. El nombre de Serra aparece por primera vez públicamente en un registro de estudiantes universitarios. No hay registros anteriores, ni siquiera su partida de nacimiento. Tras graduarse en la universidad, fue empleado en la División de Investigación de Umbrella, lugar en el que destacó como el favorito de sus compañeros. Luis estuvo involucrado en el desarrollo de varias medicinas comunes, aunque todas ellas fueron retiradas incluso antes de llegar a los mercados. Ver la lista adjunta para más detalles. Unos años más tarde, Serra decidió abandonar Umbrella y desapareció sin dejar rastro. Tras el incidente de Raccoon City, las fuerzas de seguridad y el gobierno trataron de localizar a cualquiera que tuviera lazos con Umbrella, pero a pesar de su exhaustiva investigación, no pudieron encontrarle. Si tenemos en cuenta lo eficiente que fue su evasión, no es raro pensar que Serra hizo lo imposible con tal de desaparecer. Hunnigan añade escrito a mano, ¿medicinas comunes? ¿Realmente piensas que Umbrella permitiría a su mejor investigador trabajar en cremas de belleza y aspirinas? Capítulo 3. Que este tío esté aquí, me da a mí que no va a ser casualidad. A ver. Espera, espera, antes de nada. Ah, a lo mejor mueve esto. Claro, es que cuando cogí la llave en el capítulo anterior, que es cuando acaba, me dio rabia porque digo, me he dejado cosas sin lootear. Ahora quería mirar todo antes de... Pensaba que se iba a mover el armario, pero bueno, me vale la escalera. un escondrijo secreto siempre mola. Ay, necesito... Ah, ¿eso significa que Ada Wong se va a unir a nuestro equipo en breves? Ah, vale, esto ya lo vimos, que es el cuadro. Ojalá que sí, ¿eh? Ojalá que sí. Me encanta Ada. Vale, tenemos una máquina. Iba a guardar, pero no, para que se acabó de empezar. Vale, claro, tenemos que ir a la iglesia. O sea, tenemos que retroceder. Pero ahí ya hemos estado, ¿por qué me sale ahí? ¿O no es la iglesia que yo pienso? Yo estoy aquí. Claro, yo pensaba que la iglesia era en... la plaza del pueblo, pero no. La iglesia está en otro lado. Vale, vale. O sea que tendremos que desandar el camino andado. Ahí hay una puerta roja. No. ¿Para dónde? ¿Por dónde? Ahí hay un tesoro. O sea, ah, claro, en la plaza del pueblo, porque aún no teníamos el mapa de los tesoros. Sinceramente, no sé cómo ir para allá. ¿Será con esa? ¿Con la puerta con insignia? ¿Qué hay aquí? Ah, vale, es una foto. Todo esto ya lo habíamos investigado, así que... Si no, a ver... Es que me sale... Escalera plegable, sí, pero no puedo subir. Claro, el tesoro estará arriba. ¿Ada? ¿Estás por aquí, Ada? ¿Qué es eso? Pero bueno o malo. También, ¿eh? Ay, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle. Pobrecito. Ay, es que los cepos, tío, los carga el diablo. Los odio. Los odio. Ay, ay, mira cómo tiene la patita ahora, pobrecito. Ve con cuidado, chico. Eso, no pise más cepos, por fin. Es que no quiero gastar munición. Quería comprobar eso. Si disparo a los cepos, tío, para no pisarlos. Porque de verdad. Que luego nos vienen bien contra los aldeanos. Yo creo que Ada subía por aquí, ¿verdad? No, no estaba ahí la ventana. Vale.
Vamos para allá. Me está dando. Hoy no sé qué me pasa, que no paro de tener alergia todo el tiempo. Claro, es que por... Claro, ahora está abierta porque la he abierto yo. Pero realmente por aquí yo creo que no llegué a... Vale, por ahí sí, porque era de donde venía. Entonces, ¿ahora puedo abrir esto? Llave insignia, no, será esta, ¿no? No. ¿Y esta? Esta sí. Vale, creía que esta iba a ser para la iglesia de la plaza. Pero no, claro, estas abrirán las que te, lo, abrirán las puertas que tengan esto. ¿Podríamos retroceder e ir a ver al mercader? Ostras, está un poco atrás. No, no, vamos a dejarlo. Vamos a tirar para adelante y ya no saldrá. Es que creo que teníamos... Tenemos para vender esto. Pero bueno. Vamos a seguir adelante con cuidadito. En algún momento retrocederemos porque... No veo nada y no me gusta. Porque si hay cepos no lo veo. ¿No se ven enemigos? Vale, pues en algún momento tendremos que volver. Una pata de jamón. Porque además había muchos tesoros en la plaza. Es que... No veo. Si hay cepo, no veo. Estoy intentando ir por el lado. Pero también pueden poner el cepo en un lado en vez de en el medio. Ahora sí, ahora, ahora me... cuidado. Madre mía, más aldeanos, ¿eh? Cuidadito. ¿Dónde vamos a parar aquí? Plaza del pueblo. ¡Ah! ¡Ostras tú! Que venimos a la plaza del pueblo. ¿Os acordáis que esta puerta estaba cerrada? ¿Y ahora está esto cerrado para retroceder? ¿Está esto cerrado? Tesoro. Tesoro inaccesible. ¿Por qué? Uf, aquí hasta que no toquen las campanas... Madre mía, es que aquí hay un montón. Hasta que no toquen las campanas. Van a estar por ahí dando por culo. Quiero mirar una cosa, si podemos mover el carro. No, no podemos, para que, no, para que esto no sea un callejón. Bueno, realmente no va a ser un callejón sin salida porque podemos pasar por ahí. Es que yo creo que el pueblo lo looteé todo, ¿verdad? Sí, lo looteé todo menos donde pone... Donde están marcados los tesoros en el mapa. Una de esas era esta casa que no podía... Podía subir por ahí, pero necesito a alguien. Necesito a Ada. Entonces, ese tesoro de momento no lo podemos coger. Este pone que es inaccesible, no sé por qué. Parece que está en esta casa. Tengo miedo, ¿eh? Ah, claro. Podemos ir ahora ahí. En esta casa hay un... ¿Por qué es inaccesible? Ah, es inaccesible por esto. Brújula antigua. Vale, pues ya no es inaccesible. Si tenía una llave. A ver, la brújula. ¿Le podemos incrustar algo? Exclusiva para venta. Yo digo, a ver si le podemos poner una gema o algo ahí. 8.000 pesetas. Tenemos aquí 9.000 pesetas, ¿eh? Vale, pues ahora sí. Los malditos cepos. ¿Y este estará en el piso de arriba? Vamos a mirar. Parece que no hay nadie. O sea, sí que había visto como un aldeano. Aquí. ¡Ah, yo! ¡Hostia, qué susto! ¿What the fuck? ¿Por qué pasa eso? ¡Uy, qué susto! No me irán a atacar los lobos, ¿no? ¡Ni cago en los cepos, tío! Es que ya os digo, es que... ¡Hala, venga! ¡Hostia, que esos no son lobos! ¡Que esos son...! A ver si se comen el cepo. ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre mía! Espérate, que me van a quitar toda la vida... Vale, volvemos a estar aquí porque... Vámonos.
Lo que voy a hacer es retroceder mogollón. Me voy a ir aquí porque no sé exactamente para dónde tenemos que ir. No, pero aquí no vienen. Vale, claro, está cerrado. Se ha roto esto. He cargado porque es que me habían quitado mucha vida. Claro, subiendo esta escalera me imagino que podremos pasar por ahí y podremos acceder a esta zona. Pero están los lobos y me cago en los lobos. A ver. A ver si los veo. Porque creo que no atraviesan... Vale. ¿Alguno más quiere venir? Que ha ayudado a uno de los vuestros. Bueno, era blanquito. A lo mejor no. A lo mejor son enemigos jurados. El otro era bueno y estos son malos. Ahora sí. Vale, vamos allá. No sé si quedarán más, ¿eh? ¿Dónde está Ada? Me termináis el capítulo. Que veo a Ada y ahora no está, ¿no? Creo que podemos crear... Madre mía, tenemos dos huevos, ¿eh? ¿De cuándo he cogido otro huevo? No me acuerdo. Munición de rifle. Mira, vamos a crear munición de rifle. Vale, perfecto. Hay que llevar cuidado con los cepos, ¿vale? Porque parece que se han abierto todos otra vez. Quiero ir a esta casa porque en teoría aquí hay un tesoro. ¿Pero qué le pasa a esta... ¿Qué le pasa a esta mujer? Tío, ¡qué susto me ha pegado! Y esto es nuevo, antes no había trampa aquí. Claro, esto tengo que quitarlo así, si no me la como. Espérate, porque ahora a lo mejor... Ahora a lo mejor hay aquí enemigos. Vale, hay un tesoro ahí. No sé dónde. Pero hay un tesoro por... Ah, vale, porque había un cajón cerrado, puede ser. ¿Dónde hay un tesoro? Y está en esa planta, ¿eh? En el tejado. ¿What? Espera. No, es que hay como otra habitación al lado, a ver. ¿O es en el hueco este? Ay, que hay como otra zona por fuera. Si salto por aquí. Amigo, vale. Vale. Y tesorazo, ¿eh? Además creo que puedo saltar... No, porque salto a esta parte y yo quiero ir a esta. Entonces no me conviene saltar ahí. No me conviene saltar ahí. Ostras, tú, pero la señora esa, ¿qué hacía ahí? No entiendo. Vale, hay que desactivar. Madre mía, es que han vuelto... Esto estaba todo despejado y han vuelto a poner trampas, a abrirse los cepos. Es como... Tío, qué locura. Vale, viniendo por aquí, a lo mejor... podemos saltar por la ventana y salir por ahí y acceder a... ¡Ah! ¡No me jodas tú a mí, señora! ¿Pero qué hace usted ahí? Tío, pero son unas ninja. Es que de verdad, te lo juro, me pegan el susto. ¡Ah! ¡Ostras, tú! Es que me están asustando, los cabrones. Escucha... Ah, pero por ahí no puedo ir. A lo mejor por la escalera esta. A ver. Señora, vaya con Dios. ¿Hay una escalera por aquí? ¿Dónde hay una escalera? No la veo. No, a lo mejor no se puede acceder. Desde esta zona.
Vale, vamos a entrar. Madre mía. Los aldeanos del demonio, de verdad. Uf. Es que son una seta. Cuidado aquí, Vengo en son de paz, aunque no lo parezca. Tengo miedo. Vale, no veo nada por aquí. Aquí sí. Pero va a estar cerrado. Ah, no. Los cajones no se abren. Ostras, tú, es todo un mal rollo. Acaba de sacar el arma porque va a pasar algo. Va a salir. Es todo un mal rollo que flipas. Es todo un mal rollo que flipas. Quiero coger eso y venderlo. Esto da muy mal rollo. Esto da muy mal rollo. Pólvora, pólvora. A ver si podemos... Ah, no, porque no tengo saquito. Solo he cogido este. Pensaba que había cogido saquito azul para hacer de la pistola, que es al final la que más gasto. Otra vez el hombre este. Ese tiene que ser el tal Salder, ese malvado. ¿Qué es eso? ¿Y lo que se escucha? ¿El sonido que se escucha? Se oye que es como una mecedora. Hay un tesoro aquí, detrás de mí. Ay, tengo miedo, Es que encima sale todo así como neblinoso de ese y da como al miedo. Duerme bien y florece, hijo mío. Mientras tu cuerpo crece, tus madres coserán nuevas ropas diminutas. Con 7 quintales de trigo y medio toro al día ya casi no cabes en tu redil. Florece, hijo mío, por tus hermanos y hermanas que no pudieron hacerlo. 7 quintales de trigo y medio toro. ¿Esto será también algún tipo de contraseña o algo? El tesoro está como detrás ahora. Yo digo, no puede ser que hayamos pasado por aquí, no me haya salido nada y ahora me salga, o sea, me salga lo del tesoro. Dios, qué macabro es esto, Y no he visto nada. Está muy guay, la verdad que el mapa de los... Coger el mapa de los tesoros está guay porque no te aseguras de que no te dejas nada. Un spray... Spray siempre es bien. ¿Cuántos tengo? Tengo 3, oye, ni tan mal, ni tan mal. De aquí, nada. Vamos a continuar. Ah, vale, que es el buhonero. Ostras, qué susto me has dado, amigo. Qué susto me has dado, amigo. Vale, prudencia. ¿No tener va a quedarte sin munición? Bueno, pues tengo algo para ti. La pistola de dardos es de otro mundo. Sus proyectiles pueden ser recogidos y reutilizados, sin límite alguno. Además, no olvides comprar el diagrama de proyectiles para convertir tus cuchillos en dardos y jamás volverás a quedarte sin munición. Y eso no es todo, puedes añadir minas adhesivas a los proyectiles, explosivos de proximidad, para convertir el arma en un lanzaminas muy poderoso. Eso no estaría mal. Dispara a un enemigo y verás cómo explota al instante, o apunta a la superficie y coloca la mina. Perderás el proyectil, pero vale la pena. Vale. O sea, me estás instando a gastar, ¿no, amigo? Menos mal que me dejas ahí pesetillas. Tengo novedades que creo te interesan. Espérate primero, que coja las cosas. A ver... Un amigo mío está muy enfermo y me gustaría deleitarlo con algunas sabrosas víboras antes de que sea demasiado tarde. ¿Algún encantador de serpientes disponibles? Vende 3 víboras. ¿Dónde encontramos 3 víboras? A ver. Claro, área sin especificar. Vale. O sea, tenemos que fijarnos mucho en las serpientes. Tengo por aquí alguna que otra rareza, forastero. Vale, mira, te quiero vender esto y te quiero vender esto. Un buen negocio. Vale, a ver, especial. Tengo 5. Podría comprar que el dinero no esto puede comprar. Pero de momento yo creo que... Bueno, es que esta pistola en teoría debería ser mejor, ¿verdad? Mejor que la que tengo. Podría vender esta. Modificando el arma para satisfacer tus deseos. Es que compraría la otra y vendería esta, pero no sé si a lo mejor me gasto las 5. Las 5 escamas estas y a lo mejor. ¿Dónde saco todo mi repertorio? Tampoco es tan buena, no lo sé. Hay cosas que es mejor no saber. Sin espacio. Oferta especial. Tu dinero está siendo. 20% de descuento. Hay que comprarlo, Hay que comprarlo.
Hay que comprarlo, espérate. Esperamos un segundo, que voy a reorganizar. Es que no tengo espacio, ¿verdad, eh? No tengo espacio. Cuando pongo esto, ¿qué es? Esto se va... Es como tirarlo a la basura, me imagino, ¿no? Ostras, tú, es que no tenemos nada de espacio. No, es que no. ¿Cuánto espacio ocupa? Bienvenido. 1, 2, ocupa 8. Vale, sí podemos tener espacio, mira. Esto, si consigo más pólvora. Sí, ¿ves? Porque ahora mismo creo que no puedo crear. ¿Puedo crear algo? ¿Puedo crear...? No, del subfusil no quería crear porque no tengo subfusil. Mierda, bueno, da igual. Cuando tenga subfusil, pues ya tengo. Vale, aquí... Ahora sí podemos, ¿eh? Ahora sí podemos. Y mira, este... Como ocupador lo vamos a poner aquí. Ya está, todo es cuestión de reorganizar un poco. Vamos a comprarla. ¿Por qué? Porque está de oferta. Valía 10.000. Ya está. Ya está comprada, amigo. Vale, y los dardos. Habría que comprar esto. La información es un lujo. A ver. Espérate un segundo, cállate un momentito, amigo. Esta es que está equipada. Es que no entiendo. No sé por qué tiene que estar esta... La mira aquí, ¿sabéis? O sea, si la tiene puesta el arma, ¿por qué tiene que estar aquí? Podemos crear... Ay, gasta un cuchillo. Vale. Perfecto. Porque así tenemos... Tenemos más huecos, ¿sabéis? Podemos poner la munición ahí para que no ocupe tanto espacio. Debajo de esta. De hecho, esta la vamos a dejar aquí porque los dardos ocupan 3 y justo es el hueco que tenemos aquí. Madre mía. Vale, vamos a poner... Chico. Pon los huevos en otro lado. Esto aquí. Es que incluso te digo una cosa. Esto. Vamos a ponerlo ahí. Así, mira. Cuchillo aquí, esto aquí. Vale, yo creo que está bien organizado. No, creo que no puedo comprar más arma, creo que no puedo crear nada más. Bienvenido. Oh, ¿qué compras? Sí que puedo comprar esta. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? Reparar el cuchillo vale 4.000. Antes valía 5.000 reparar el cuchillo, ¿eh? Bien ajustada puede compensar la falta de habilidad, amigo. Es que no sé si coger esta, una pistola con excelente poder perforador y poco retroceso. Hay cosas que el dinero no puede comprar. De momento, yo creo que mejoraría la escopeta y buenas manos, amigo. Confía en mí. A ver, la pistola es la que más uso. Pero para rematar la escopeta... Mira, vamos a mejorar la potencia de la escopeta. Un tipo como tú notará la diferencia al instante. Vale, esto... Me quedo así. Cuando quieras. Me quedo así, amigo. Vale, vamos a equipar... Esta. Equipar. O sea, perdón, equipar no. Acceso rápido. Yo la pondría aquí. Y la granada... Acceso rápido. La pondría, por ejemplo, aquí. Arriba del todo. Y es que... Esto... Almacena el objeto en el menú de la máquina de escribir. Igual estaría bien porque lo tengo roto. ¿Para qué lo quiero llevar encima? Si de momento no lo voy a... Si no lo pierdo... Es que me da miedo porque es como... Almacena el objeto en el menú de la máquina de escribir. No creo que lo pierda, ¿no? Venga. Lo voy a almacenar. Porque así tengo... Es que tengo más huecos. Voy a tener más huecos así. Mira, ponemos un huevo ahí. Buah, es que tenemos mucho más espacio, ¿eh? De hecho, esta... Mira, así mejor. Así me gusta más, la verdad. Sí. Vale, pues así.
Entonces, la de los dardos está aquí. Y puede llevar tres. Vale, y lo bueno de los dardos es que, en teoría, los podemos recoger. Vale, vamos a guardar un segundo. Vale, bueno, pues vamos así. Un segundito. Porque así tenemos más, un poco de, más de hueco. Así, perfecto. Es que llevar tres sprites ahora mismo me parece tontería, porque con dos es suficiente. Tenemos una hierba roja, que si encontramos una verde la podemos fusionar. Vale, para adelante. Cuidado con los cepos, ¿eh? Se oyen aldeanos por ahí. Y la... Bueno, la munición de su fusil habría estado bien, sinceramente. Pero no me ha dejado, no pasa nada. No, es que cuando le he dado a crearla, pensaba que estaba creando para el rifle que tengo. Y no era así. La iglesia. Lo conseguí. Vale. Quiero matarlo. Pero no me quiero comer ningún cepo. Al amigo, a dormir. Hay más, ¿eh? A ver. Por aquí se supone que no hay tesoros. En esta parte. Pero puede haber... Oye, ¿esta marca? Puede haber otras cosas. Puede haber cofres. Puede haber cepos. No parece que haya nada más. Nadie más. Hay que entrar por ahí, pero quiero investigar todo. No, por ahí no se puede. Pensaba que era como otro caminito. Creo que aquí no va a haber nada de nada, ¿eh? Vamos a entrar. Creo que tiene para poner una insignia. O sea, creo que me parece que no vamos a poder entrar. No, efectivamente. No, Leon, le falta algo ahí. ¿Ves? Cóndor 1 han ido. La iglesia está cerrada. ¿Y Aguilucho? Negativo, aún nada. Pero han cerrado este sitio como si fuera un fuerte. Ya veo. Y solo se me ocurre una razón para hacerlo. Oh, está aquí. Eso seguro. Veré cómo entrar. Cóndor 1, corto. Vale. Vamos a echar un vistazo por aquí. Nada. Por aquí. Jo, me da rabia que hayan como estas zonas ocultas y no haya nada. Vale, nosotros venimos de por ahí. Aquí hay una puerta, aquí hay una caja. A ver, la puerta... Espérate, vamos a ponernos enfrente. Claro, es que yo creo que habrá que avanzar por aquí. No, porque está cerrado. Vale, vale. Entonces seguramente regresemos desde el otro lado por ahí, como en la otra zona, ¿sabéis? ¿Esto es una habitación solo? Vale, vale, vale. No tengo llaves de esas. ¿Qué pone? Foto de Ashley. Encerrarla en la iglesia hasta que sea la hora. Eso es importante, ¿eh? Mapa de la orilla del lago. Una alimaña extranjera ha venido... A... No sé qué. Enterrarla en la iglesia y esperar las órdenes del señor. Hasta entonces, cerrad a cal y canto. La llave estará en la cueva al otro lado del lago. El monstruo se encargará del puto intruso. Uy, qué mal me huele esto. El lago. Por favor, no más sorpresas. Ay, 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 qué mal me huele esto. Me huele mal. Ay, yo he saltado y no he mirado. Yo quería ver la otra parte.
Y no la mira. ¿O aquí dónde, dónde salgo aquí? Ah, amigo. Claro, por ahí es por donde tengo que avanzar, ¿verdad? ¿O no? Sí, 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 sí. Tengo que avanzar para allá. Vale, vale, vale. Pero vamos a ir primero por aquí. Que quiero ver lo que hay por el otro lado. Además, ponía que había tesoros. A ver. Claro, cajón cerrado ese no se puede. Aquí se saca el arma por algo. Pero mira, aquí hay un tesoro al final. Mira, ahí hay... Creo que están al otro lado, ¿eh? Recursos, a ver. Y horquilla elegante, súper bonita, ¿eh? Esos traicioneros gemelos no deberían estar descansando en paz después de unirse a ese culto. Le pida a alguien, a quien sea, que destruya los emblemas en sus tumbas. Petición: destruye los emblemas de las tumbas. Área iglesia. Los emblemas de la tumba. Vale, he visto antes una tumba que me ha llamado la atención porque tenía así como un emblema que destacaba. Yo creo que va a ser esa, ¿eh? ¿Dónde está? Es que oigo hablar a alguien, pero no sé. Granada cegadora, ya no hay nada más aquí, solo eso. Y pero hay un tesoro como por ahí. Ah, pero está dentro de la iglesia. Vale, pues vamos a salir un momento, porque entonces vamos a mirar. Y tenemos que fijarnos también si vemos culebras, ¿eh? No, pero estas no. Van a ser las tumbas por fuera. No. Yo creo que va a ser una esta. Y la otra era esta. ¿O no? No lo sé. Igual estoy aquí gastando munición. Destruir los emblemas de las tumbas. Pensaba que eran estos. La iglesia está aquí. Pero esto es el cementerio de la iglesia. A ver. Área iglesia. Vale, es que hay muchos emblemas. ¡No! Muérete, viejo. Ya está. Es que, claro, hay muchos emblemas. Tengo que dispararles. Y no sé cuál es. Vale, ya está, ¿no? Muy bien. Claro, como no sabía qué emblema, he malgastado un poco de munición, pero bueno, luego merecerá la pena. Yo aquí no había venido antes, esto no lo había visto. ¿Cómo puede ser? Espérate, que ahora aquí nos asustan. O sea, es que cada vez que entro en una casa de estas, es que pienso que me va a salir un aldeano de estos enfurecido. Vamos a crear munición de pistola. Ya que hemos conseguido el saquito ese. Ay, mira, tenemos esto casi lleno otra vez, ¿eh? Vale, vamos a acceso rápido. Yo creo que la granada la vamos a poner abajo. O sea, la granada cegadora la vamos a poner abajo del todo. Un segundito. Tú mejor aquí. Vale, pues yo creo que ya podemos avanzar. ¿Dónde estaba el buhonero? Estaba allí. No sé si volver y completarle. Vamos a regresar y le doy la misión. Mira, sí está ahí. Le veo. Le veo la luz morada. Buen trabajo.
Bueno, gracias. ¿Qué puedo hacer por ti? Podemos vender algo. Esto. Esto, espérate, no lo he examinado. No se le podía añadir nada más, ¿verdad? No, porque ya tiene esto. Vale, vale. Otemar, bienvenido. Un buen negocio. Vale. Podríamos mejorar. ¿Qué podríamos mejorar? La escopeta no. Tus armas están en buenas manos. Pistola de dardos. La recarga de la escopeta no estaría mal, ¿eh? Y la recarga de esta también. Carga dos cartuchos a la vez. Aumenta la capacidad de... Mira, vamos a aumentar la capacidad. Ahí lo llevas, como tú ordenaste. No sé si aumentar la capacidad de esta también. Empezamos a tener un buen viaje. Es que esta es muy lento cargando y así puedo llevar más. Es que esa arma está muy top. Vale, vamos para allá. Ahora sí vamos a volver. Perdonad el ir y venir, pero me parecía interesante entregar la misión secundaria. Bueno, la tarea que habíamos hecho. Me parecía interesante vender lo que habíamos comprado y, bueno, pues vamos un poco mejor. La pistola es que no la quiero mejorar aún. Mira que me está gustando bastante la pistola, pero como no sé aún si comprar la otra, la que vale los rubíes estos que nos da por hacer las misiones especiales, pues no, de momento no quiero mejorar la pistola por eso. Claro, de ahí es de donde hemos salido, me iba a decir, voy a meterme ahí. ¡Corre, corre! A lo mejor sería momento de hacer esto. Creo que va a saltar. Me cago en tus muertos, tío. Hostia. Ven. A ver si te vuelves a levantar, amigo. Venga, levántate ahora. Vale. Creo que le da en la barbilla. Vale. Siguiente. Venga, siguiente. Vamos ahora con la pistolita. Que le dan los huevos. Tira para allá, bicho. Te dan en la cara, ¿eh? Vale, no hay más por aquí. Ya están todos por ahí. Vamos a coger esto. ¡No! ¡No! Eso y eso. Eso es. Vamos a mirar aquí. Pero hay más, ¿eh? Esto... ¡No! ¡Mierda! ¡Hostia, chaval! ¿Cómo lo he reventado, no? Lo malo es que me ha picado la maldita serpiente. Me ha picado. ya tenemos una. Ah, no me ha quitado vida. Me iba a comer un huevo. Pero si no me ha quitado vida. Vale. Esta hay que cargarla. Aunque hayamos mejorado... Bueno, claro, es que carga dos ahora. Ostras, tú mira. Qué asqueroso, ¿eh? Qué asqueroso. Hay más, ¿eh? Hay más. ¡Oíba eso! ¡Hostia! Espérate. ¡Oíba eso! ¡Eres pedazo!
No, me cago en tu muerto, hostia. Recarga esto, vamos con la pistola. Estamos gastando mucha munición, vamos a dejando la munición esa. Uf. Y, pero se va a caer al agua. Luego bajo. Vale, sí, tenemos que bajar igualmente, pero vamos a coger eso. Aquí no hay nada. Vale, una cosa, aquí nos pone lo de tesoros. Vale, 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 vale. Ya había visto. O no he visto nada. ¿Dónde era? No, creo que era por aquí, por donde había que bajar. Es aquí donde he disparado, ¿verdad? Vale. Porque quiero eso. Más pesetas. Es que se ha caído como ahí. Pero claro, ahí no puedo bajar. Desde aquí. Es que veremos a ver si puedo bajar. Tiene que haber alguna forma, porque si no, no te dejaría disparar, ¿sabéis? Eso es para volver arriba. Vale. Putada es que al ser... Vale, mátalo. Antes de que se convierta. Pero es que no quiero avanzar. ¡Ah! ¿Qué hacía este tío detrás? ¿Por qué estaba detrás de mí? No entiendo. Porque estaba detrás de mí. ¿Y cómo bajo? Quiero bajar, ¿eh? Quiero encontrar la forma de bajar. Quiero bajar y coger eso. Tesoro inaccesible. A lo mejor hay que subir, bajar. Me da igual tirarme medio capítulo aquí. Pero quiero coger ese tesoro, ¿eh? Claro, a lo mejor tenemos que bajar por donde habíamos venido al principio. Por aquí. Sí, porque por ahí hay como una bajada. Por aquí no se puede. Es que no veo cómo. ¿Ves? Mira, está ahí. Ostras, claro, pero es que no veo ninguna forma de bajar ahí, ¿eh? Yo creo que a lo mejor va a ser yendo por el mar. Es que no tengo ni idea, pero no me gustaría dejarme eso. Pero es que no veo. Por aquí no se puede bajar. Por ahí retrocede. No, claro, por ahí volvemos. Bueno, mira, lo único bueno es que nos habíamos dejado aquí monedas. No, de momento no hay forma de bajar. Yo creo que esto será como rollo más adelante. Por aquí se... No, no, es un hueco muy pequeño. Nada, continuamos avanzando. Me da rabia porque son... Nos dan cosa guay. Me ha parecido ver una X. Pero bueno, yo creo que en algún momento saldremos por ahí, porque también hay ahí como unas escaleras. Y podremos... Bomba. A ver. Y podremos, pues eso, cogerlo. Más pesetillas... Vale, por ahí veo más cajas. Claro, habrá que ir por ahí porque esto está cerrado. Sí. Mira, cartel azul. Vale. Y aquí van a ver. Madre mía, esto no, la hucha. Buena suerte buscando a alguien que pueda usar esto. Conocemos a alguien que sí. Y nos ha comido mucha munición. Ah, vale, bueno, no, este no, tan grande no. ¿Podría alguien destruir esos medallones azules? El área está contaminada con su presencia, no puedo soportarlo. Vale, cantera piscifactoría. Ok, son 5. Mira, mira, nos salen marcados. Vale, vale. Como en el otro lado. Pero aquí va a haber movidilla, ¿eh?
Aquí va a haber movidilla. Espera, espera, que he visto algo en el mapa. Vale, me he dejado munición de pistola. Ahora vemos. Galería de tiro. He escuchado algo que no me ha molado mucho, ¿eh? Vale, ya está. Hay más, hay más. Se escuchan más, ¿eh? Hay más. Aquí hay... hay un tesoro ahí, vale. Ahí hay algo tocho. Hay el martillo ese que hemos visto. El martillo ese que hemos visto es algo que hay ahí escondido. Ahí hay algo tocho. Ahí hay algo tocho que no queremos saber qué es, pero yo me acerco porque es que soy así. Vale, vámonos. Ahí hay algo tocho, ¿eh? Espérate, a ver si por darle a las cuerdas fallo el tiro. Vale. Madre mía, ¿cómo se oye? No veo. Supone que el medallón azul está por aquí. Está ahí. Es que a lo mejor desde aquí no se ve. Porque está como por dentro de la piedra. Mira. Lo veo, lo veo. Bien, perfecto. Que me jodes tener que gastar munición, ¿sabéis? Que ahora ya no sale. Y tesoro inaccesible porque será de estos con llave. Oye, pero... no funciona, no, esta llave no es. Vale. ¿Qué es esto? Recursos, guay. Podemos... uf, toda la bolsa llena, ¿eh? De escopeta ha gastado un mogollón. De escopeta ha gastado un mogollón. Madre mía. Tenemos la bolsa llena, ¿eh? Tenemos que ir gastando. Tenemos que ir gastando. ¿Estará el buhonero ahí? Creo que sí, porque está eso morado, pero no lo sé. Vamos a ver. Pues no, no está el bonero ahí. Como suele estar en zonas donde hay eso morado. Dios, esto da mal rollo, ¿eh? Vale, sí, 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 está aquí. ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Un segundito. Pieza hexagonal. ¿Esa no la necesitábamos para entrar en la iglesia? ¿No hay nada más para coger aquí? No. Galería de tiro. A ver esto. Hay armas como para un ejército. Voy a tener armas nuevas. A ver, consejo del buhonero, devoluciones. En vez de dejar que tus armas se cubran de polvo, ¿por qué no las vendes y te gastas el presupuesto en mejorar las que sí usas? Cuando vendas un arma mejorada, obtendrás de vuelta casi todo lo que has gastado en ella. Sin trampas, amigo, queremos que ganes, ya, ya. Bienvenido. Bueno, ¿qué vale. puedo hacer por ti? Claro, no, no puedo vender. Tengo 7, en verdad, tengo un montón de esas, ¿eh? Vale, a ver... mi inventario está lo único, en perfecto estado. Lo único que haría sería mejorar, en verdad. A ver. Pieza hexagonal con un patrón único. Aquí. Y granadas tengo muchísimas, ¿eh? Las granadas no puedo mandarlas...
Voy a mandar otro de estos. Voy a almacenar, sí. Ya que las granadas... ¿Los huevos puedo almacenarlos? No. Es que es una jodienda. Es una jodienda. Me queda este hueco. Es que me queda... ¿Esto lo puedo almacenar? No. Y la munición tampoco la puedo almacenar. Esto lo puedo almacenar tampoco. Y da igual porque crear... No puedo crear nada ahora mismo. Es que es una putada no poder almacenar... No poder almacenar más cosas. La serpiente no la puedo almacenar tampoco. Y es que necesito tres para dárselas. O sea que aún tengo que atrapar dos serpientes más que me va a ocupar. Oye, amigo, no me puedes vender... No me puedes vender un maletín, por favor. No sé comprar esta, ¿eh? Y cambiarla y arriesgarme. Es que si se compra con... Si se compra con escamas de estas rosas, tiene que ser... Tiene que ser especial. Vamos a... Voy a jugármela, la voy a comprar. Bueno, ya la he comprado. Vamos a ver. A ver. Oh, madre mía. Claro, me imagino... Ay, un segundo. Me imagino que tendrá la misma munición, ¿verdad? Equipar. Claro, tiene la misma munición. Vale, vamos a hacer una cosa. Bueno, vamos a mirar en mejoras. Pues la Punisher tiene menos potencia, si quieres, ¿eh? Conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Potencia 0,90, capacidad 12, recarga 1, cadencia. Tras mejora, me da a mí que esta es mejor. Claro, porque no se ve comparar armas. Bueno, en teoría la Punisher es mejor en todo menos en la potencia. Es que iba a vender esta, pero no la voy a vender de momento. No la voy a vender de momento. Lo que voy a hacer es una cosa. Voy a probar la Punisher. Vamos a almacenar esta, sí. Voy a probar la Punisher, a ver qué me parece. Y luego ya decidimos. Vale, madre mía. Vamos llenos, ¿eh? Vamos llenos. ¿Y la galería de tiro? A ver. Máquina de fichas. Consigo un amuleto intercambiando tres fichas de plata o de oro. La posibilidad de que recibas un amuleto especial aumentará con las fichas de oro. Oye, mira que bien se cuidan las gambas. Solo hay una regla. Dispara los objetivos cuando aparezcan. Facilísimo, ¿no te parece? Destruye a los piratas y vea por el récord. Las armas y la munición no tienen límite. Invita a la casa. Consigue fichas con tu puntuación y gana magníficos premios. Cambia tus fichas por amuletos en la máquina de fichas. Contiene tesoro que no encontrarás en ningún otro sitio. Puedes destruir varios objetivos a la vez disparando a dinamitas si estás cerca de ellos para que vuelan por los aires. Ten cuidado. Disparar a un marinero hará que pierdas puntos. Algunos objetivos no pueden ser destruidos con un solo disparo. Dispararles tantas veces como sea necesario para destruirlos. Si se cumplen ciertas condiciones, aparecerán objetivos extras. Sin embargo, dichas condiciones cambiarán según el reto al que te enfrentes. ¡Qué guay! Vamos a probar. Vale, vamos a empezar por el primero. Es marinero, ¿no? Es pirata. Vale. Mierda, tío. Ay, que casi lo doy al otro.
Hostia, que va muy... Tirador novato. 23 de 27, o sea que es como que se han escapado. Se han escapado pocos, la verdad. No, no está mal, no está mal. Para ser la primera vez. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Se puede repetir el mismo? No están ahí para siempre, ¿eh? A menos 5000. Vamos a repetir el primero, va. Hay que ir más rápido. Me cago en sus muertos. Sí, sí, sí. Hay que mejorar lo de la recarga de esta, ¿eh? Que ahora voy a tener que recargar. ¿Ves? Y estos se me escapan. Esos se me escapan. Se me escapan siempre los mismos. Bueno, he conseguido un nuevo récord, pero no me dan nada. Claro, tengo que llegar a 7000. Sí, pero es por eso, ¿eh? Se me escapan en el momento de recargar. Yo creo que... Vamos a probar en la máquina a ver si nos dan algo. Ah, necesito una más. Venga, vamos a hacer... Ya que estamos... Vamos a hacer la segunda. Que así, como la segunda no hemos jugado. Esto tiene que ser con esta. ¿Es que es un marinero o no? Vale, no sabía si le dabas exactamente. Uf. Que si le dabas exactamente te hacía más puntuación. Quedan pocos segundos. Bueno, creo que no ha ido tan mal, ¿eh? 12 de 16, bueno. Nos dan una moneda, nos vale. Nos vale, nos vale. A ver qué nos... ¡Eh! Ah, vale, vale. Creía que las otras se las había quedado y digo, no. ¿Qué nos dan? Tengo curiosidad. Amuletos. Puedes cambiar de amuleto en el menú del maletín de cualquier máquina de escribir. Aumenta la salud restaurada por hierbas verdes. ¡Qué chulo! Me mola. Sí, sí. Esto me gusta como para hacerlo fuera de cámara. Pegarme aquí ya, intentar hacerlo bien. Tomarme mi tiempo. Pues claro, ahora grabando tampoco es plan de estar ahí medio año. Vale, hay una escalera. Sí, vamos a bajar por aquí. ¿Con qué arma voy? Vale. ¿Podemos crear Muni? No. Vaya. ¿Aquí habrá algo? Pólvora. Ahora yo creo que sí, ¿eh? Seguimos sin poder crear de esta. Quería crear. ¿Tengo que ir por aquí? No creo, ¿no? Claro, porque es un cajón cerrado. No, no me deja, no me deja, no, no. Por aquí no tenemos que hacer nada. Es que creía que tenía que ir por el agua y digo... No, tenemos que retroceder. Vale, vale, vale. Buah, necesito encontrar más llaves, ¿eh? Por aquí tampoco he ido, ¿eh? Que a lo mejor es por aquí en vez de por abajo. Posiblemente sea por aquí en vez de por abajo. ¿Aquí donde vamos? Es como que... vamos por la zona de arriba. Sí, tenemos que ir ahí. No, bueno, eso es objetivo secundario. No pasa nada. A ver.
Aldeanos. Ya no hay alguien ahí. Aldeanos pillados en acción. Es uno de los policías, ¿eh? Tiene un uniforme de policía, creo. Porque creo que eran dos policías. A lo mejor es otro que... Vaya. Y por el agua no es una opción, al parecer. Vale, un barril. Debería echar un vistazo. Ay, seguro que quieres ir ahí, amigo. Seguro que quieres ir ahí. No, creo que hay algo por aquí. Vaya, menudo castillo. Ya ves, está al nivel de Lady Dimitrescu. Vale, yo creo que no hay nada más. Pero por echar un ojo. No creo que quieras ir por ahí, sinceramente. Vale, entonces hay otro amuleto por ahí y hay... Oh, por aquí está el resto de amuletos. Ok. Y por aquí va a haber aldeano seguro. Espérate, el otro amuleto está aquí, pero abajo. Quiero mirar a ver si se ve desde aquí. No. Vale, vamos por aquí. Hay una nota, a ver. He dejado combustible para la lancha en el mismo sitio en el que guardamos el del generador. Dentro de la planta de procesamiento de la piscifactoría. Coged solo lo que haga falta. Vale. Pesetas. ¿Y aquí? ¿Dónde vamos aquí? ¡Buah! La piscifactoría. Que ya no sé por dónde ir, ¿sabéis? No le doy de aquí. Me da rabia porque lo estoy viendo. A lo mejor luego desde otro lado no lo veo bien. Mírala, mírala. ¿Dónde estás? Estoy aquí, imbécil. ¡Un forastero! Claro que estoy aquí. Y te voy a meter tremendo tirazo en el cogote. ¿Te ha gustado, amigo? Ah, vale, claro, digo, porque no tengo el arma. No le, no le he equipado el acceso. El acceso rápido. ¡No, al agua no! Joder, maldita sea. Al agua no. Espera, espera, espera. Yo tengo muchas de estas. Ahí va un regalo. Vale, vale, vamos. Un forastero. Lo sé. Lo que quiero hacer es... espérate, otra vez. Es que voy más rápida así porque si no... Vale. Vale, ya está. Espérate, que se levanta aún, ¿eh? Y ahí arriba... ¿Qué hay aquí arriba? Yo bajo por el otro lado. Del otro lado. Vale, nada. Pesetas que son bien. Vale. ¿Y aquí qué hay? Nada, está destruido. Vale, vamos a bajar.
A ver si veo... Porque había visto antes lo azul. Vale. Nos quedan menos. Granada de mano. Es que tengo un mogollón de granadas y digo, voy a aprovechar y las voy a gastar porque es que tengo un mogollón. Tengo tres ahora y he gastado como tres granadas más también. Entonces, está bien, está bien. Vale, y el otro está aquí. Y el otro allí. ¡Hostia! Ese me interesaba cargármelo rápido porque me estaba disparando. No me gusta ir por el agua, sinceramente. Creo que ahí vuelvo de donde había venido, ¿verdad? Bueno, vamos a... Sí, vale. Quiero recorrerme la aldea entera. ¿No puedo subir por aquí? Vale. No, ven. Ahí está. ¿Qué te ha pasado, amigo? Madre mía. ¿Qué te has comido? Por aquí hay uno de estos de... Ir a atacar así. Ah, digo, no sé. Vale. No. Mierda. ¿Cómo no te has muerto? Oye, que están saliendo ahora mogollón. Ven aquí, ven. Vale, bien, gracias. Vale. Lo que vamos a hacer... Vamos a probar a comernos el huevo. Va. Bien. Es que quiero ir gastando cosas, ¿sabes? Tampoco quiero ahí gastar a tope y quedarme jodida. Pero quiero ir gastando cosillas. Y aquí había... Vale, vamos a coger primero esto. Había una serpiente por ahí. Claro, le quería disparar. Joder, macho, es que había una serpiente. Como estaba el puto aldeano. Ahora no la veo. Ahora solo veo peces. Vamos a coger pipa antigua. A ver, está guapa. Pero no se lo puede. ¿Por qué no puedo incrustarle piedrecitas? Y la serpiente. Había una serpiente alrededor del aldeano. Y a lo mejor he perdido mi oportunidad de conseguir las tres. Tío, estaba ahí. No está ahí. Bien. Bien. Tenemos dos, ¿eh? Nos falta una. Vamos aquí. Nos hemos dejado pesetillas. Ok, por aquí hay una alarma. Vale. Por ahí hay más cosas. Vamos a coger esto. La verdad es que en parte creo que sí que merece la pena cargárselos.
porque si no... Uy, no me gusta ese sonido y más. Sí merece la pena cargárselos. Porque así podemos lootear bien la zona, ¿sabéis? Ah, vale, que ahí no he bajado. Y tenemos aquí, lo azul. A lo mejor está debajo. Porque yo no veo nada. Está justo detrás de mí. Es que me sale como si estuviera a esta altura, ¿eh? Pero ya os acordaréis en el primer capítulo que había un medallón azul y estaba situado de tal forma que no lo veíamos. Es que está como en el muro este. Pero no lo veo. Está como aquí. Está como ahí. A lo mejor hay que verlo desde abajo. Vamos a saltar. Cogemos el cofre y miramos mejor. ¿Veis? ¡Cuatro! Ah, pensaba que teníamos los cinco ya. Con ese. Y otra pieza hexagonal. Vale, y... el mapa, mapa. ¿Nos falta un medallón? Por aquí no sale. Pensaba que teníamos los cinco medallones ya, ¿eh? Ah, falta uno por ahí, por el otro lado, que es por el que no hemos ido. Estoy mirando bien por si hubiera serpiente. Se escucha algo. No hay nada, no hay nada. Ah, claro, se escuchará. Es que parece que haya un gigante al otro lado. En la puerta esa que habíamos visto al principio. ¿Esto qué es? Huevo de gallina. Nos vamos a inflar a huevos aquí. Aquí hay algún tesoro. Combustible de la lancha. Pero ¿y cómo lo cojo? Ah, vale, que está aquí. Esto lo tengo en el inventario también, ¿no? Menos mal. Vamos a ponerlo aquí. Y el huevito aquí. Justo lo que buscaba. Pues creo que hemos hecho bien en venir aquí entonces, primero. Hay que ver ahora dónde habían cajones de estos cerrados, que nos hemos pasado por un montón. Por aquí no, pero más atrás. Mira, aquí había un... bueno, no, eso no, que es sagrario. Aquí había un cajón cerrado. Ya lo hemos completado esto, ¿eh? Hay que ir a ver al buhonero. Y yo creo, cuando vayamos para allá, voy a guardar. Quería hacer lo de... un vídeo por capítulo, pero me da a mí que este capítulo... se va a alargar. Se va a alargar la cosa. Vale, bien. Espérate, que vienen más. Pero yo esto ya lo he looteado entero. Entonces yo me iría directamente para allá, para donde tengo que ir. ¿No era por aquí? No. Espérate. ¡Ay! Que se tiran al agua también. Yo pensando, ¿tendrán miedo al agua? ¡Hostia! El otro. Lo bueno es que les da a los dos a la vez. No voy a gastar. ¡Imbécil! Mira cómo intenta acuchillarme. Nada, nada. ¿Había una víbora? Pero yo ya tengo todas. Espérate, vamos a comprobar. Porque había una serpiente, no me acuerdo. Creo que eran tres, ¿verdad?
No. En peticiones. Son cuatro. Ah, no. Son tres. Ah, vale, porque se las tengo que entregar, si no... Vámonos. Corre. No creo que se meta ya, para acá. Vale, yo quiero volver a donde estaba el buhonero. Pero ahora mismo estoy un poco perdida. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a conseguir el último medallón. ¿Enemigos? No. Oye, ¿cuándo me van a dar una planta verde? Claro, tengo que coger la lancha e irme. Pero antes de eso, prefiero ir a ver al buhonero. Pero aún me faltan. Me falta uno. Pesetillas. No, pero es una planta amarilla. Cuchillo. Vale, es que no tengo hueco. Espérate. Mierda. Vale, vamos a crear munición de rifle. Nos quitamos uno de estos. Y da igual, porque seguimos sin tener espacio. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a comer un huevo. Así recupero toda la salud. No, espera. Esto se queda ahí. Este aquí. Este así. Aquí. Este aquí. Es que esto ocupa mucho. Espérate. Madre mía, el espacio. Vale, este aquí. Vale, la planta la puedo coger. Vamos a combinarla. Así tengo más salud. Perfecto. Lo malo es que no me... Jope, podría... Ya que me da más salud, podría llenármela a tope. Vale. Entonces, esto ahora sí lo puedo coger. Ay, está por aquí esto. Vale, vamos a buscar. Está como por ahí. A ver. Mira. Espera. Es que hay algunos que están como muy bien escondidos. Vamos a hablar con nuestro amigo. ¿Yo he venido de por allí? Es que yo ya no sé si he venido de por allí. No. Claro, sí, de por ahí es por donde he venido. Ahora. Pero de aquí es... ¿Para ir hacia donde está el buhonero? ¿Puede ser? Sí. Sí, es por aquí. Y lo he dicho, estoy por dejar... Es que no sé cuánto le quedará al capítulo. Me da la sensación de que, cogiendo la lancha, vamos a terminar ya el capítulo. Entonces me daría rabia. Pero no sé por qué. Igual cogemos la lancha y nos acaba el capítulo, porque a lo mejor nos tenemos que enfrentar al monstruo este que hay en el agua. Bueno. ¿Qué puedo hacer por...? Bienvenido. Oye, se han marcado los dos, ¿no? ¿No el de las víboras, no? Ah, vende tres víboras. Ah, que si hubiera... Bienvenido. Ah, que si hubiera matado a la otra víbora que he visto. Perfecto. Ah, me dan dinero, no lo sabía. Profesional. Bien hecho. Has demostrado toda tu valía. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Pues a ver si amplías, amigo, porque es que... porque... ¿Que de dónde saco todo mi repertorio? ¿Vas a vender la pipa? Ay, gracias. Vale, yo mejoraría... Es que no sé, porque el arma es que tampoco la veo así... Repara tus cuchillos de vez en cuando. Son la línea que separa la vida de la muerte. Y la de los dardos todavía no la he probado, ¿eh? Mejoramos la potencia de esta. Va.
Atónito, ¿verdad? Nuestra artesanía no es para... Es que no quiero mejorar la pistola porque no estoy segura de si quedarme con esta o con la otra. En teoría esta tiene que ser mejor, ¿no? Un arma bien ajustada puede compensarla... Ya. Prueba eso a ver qué tal. Me la voy a jugar. De hecho, ¿puedo vender esta? Aunque este... Venga, la vamos a vender. Igual me arrepiento, negocio. Pero bueno. Estoy por vender el cuchillo de combate, si es que no lo uso. Es que está ahí... Munición de subfusil. Qué lástima, ¿eh? La munición de subfusil. Vale, podríamos mejorar la recarga. Tampoco recarga tan... Ya no podemos mejorar nada más. La capacidad de esta, me da igual ahora mismo. Si quieres conservar el pellejo ahí fuera, será mejor que afines tus armas. Te empezamos Venga. A tener una idea general de tus buques. ¡Que no te maten! Vale, vamos a cargar todo. Vamos a guardar aquí lo dicho porque llevo casi una hora y media con este capítulo. Madre mía. Se me pasa rápido porque lo estoy disfrutando, me está gustando mucho y se me pasa rápido. Pero luego de cara para subirlo a YouTube sé que se puede hacer muy largo. Perdonad, sinceramente no me he fijado en el tiempo. Estaba ahí disfrutando y ni me he fijado en el tiempo. Nada, lo dejamos aquí y ya en el siguiente montamos, como ya tenemos la gasolina y todo, montamos en la lancha. Vemos a ver, porque yo creo que va a haber enfrentamiento contra el monstruo, en plan que lo vamos a tener que ir esquivando con la lancha, porque como habían cubos de estos que... por el agua, de estos que te dan recursos, entonces me da la sensación de que vamos a tener que ir esquivándolo y si pasamos por encima de un cubo de esos, nos llevamos el recurso. Pero bueno, ya veremos en el siguiente vídeo. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Besitos, hasta la próxima.